Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Muy buenas tardes, querida familia y amigos de Pasión por Cristo y toda la comunidad latina aquí en Toronto y de todas las naciones. Sabemos que te conectas en este momento con nosotros. Gracias por darnos la bienvenida a tu casa, el lugar donde quiera que estés, donde podamos juntos poder compartir la palabra de Dios, alimentar nuestro espíritu y saber que Dios nos quiere hablar en este día para nosotros, para tu vida, para mi vida. Te pedimos en este momento que si puedes compartir el enlace de nuestra página Pasión por Cristo Toronto en Facebook, Go Live TV, en el app o en la página de Facebook también, para que otros más puedan escuchar del mensaje de Dios en este día y podamos predicar el evangelio que Dios nos encomendó a todos nosotros. Así que bienvenidos, le damos gracias a Dios por un día más, por la oportunidad de vida que nos da, y vamos a orar en este momento. Te pido que si estás ahí puedas conectarte de corazón, que en este momento podamos postrar nuestros corazones. Quizás estás en casa o estás almorzando o quizás estás hasta limpiando, no importa, conecta tu corazón a escuchar la palabra y con un corazón humilde y un corazón dispuesto vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Así que Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día, por la oportunidad de vida, por cada vida que se conecta en este momento, por cada familia, por cada joven, Señor, que está en este momento conectado a ti principalmente. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Tus palabras son vida, son salud, y yo sé que por medio de tu Espíritu Santo tú puedes hacer milagros por la fe de cada persona que se conecta. Nosotros creemos en un Dios de milagros, en un Dios todopoderoso, y sabemos que tú puedes tocar el corazón, sanar toda enfermedad, responder a todo clamor en esta hora de cada persona que se conecta. Gracias por la plataforma que nos das y nos permites predicar tus palabras de vida. Hoy exaltamos al único que es Jesucristo, nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hoy quiero que nos acompañes en la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de otro tema importante que estuvimos meditando en esta serie del Espíritu Santo. Y hoy vamos a tocar un tema que es una obra del Espíritu Santo también en nosotros, y que es la predicación del Evangelio. Cada uno de nosotros ha sido llamado por el Espíritu de Dios y por Dios con una misión, ¿sí? Y es una misión tan sencilla que muchas veces paramos de hacerla o no la hacemos porque no la comprendemos, no la entendemos muy bien cómo deberíamos de hacerlo. Y de eso quiero hablarte hoy en esta tarde. Quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y en este momento, en el libro de Hechos, ya Jesús está por ascender, está por irse al Padre. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que Jesús ascendió a la derecha del Padre, se sentó con el Padre, y ahora Él está ahí en el trono de Dios. Entonces, cuando Él estaba a punto de hacer eso, Él dio un mandato, Él dio una instrucción. Y quiero leer Hechos 1:8, y dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea,
Samaria y hasta lo último de la tierra. Wow, esa palabra hasta lo último de la tierra es algo que se está cumpliendo hoy en día a través de las redes sociales. Creo que antes no habíamos pensado tanto en el impacto de poder llevar el evangelio a otras personas, y las redes sociales, todas las redes sociales que usamos en este momento para predicar el evangelio, todos los hijos de Dios están siendo tan efectivos y estamos llegando a diferentes naciones, no solamente Judea, Samaria, sino lo último de la tierra, a otras naciones. Yo sé que en este momento hay personas que se conectan de otros países, de otras naciones, y eso es maravilloso, algo que no habíamos pensado en un tiempo llegar. Qué lindo que podamos estar cumpliendo la palabra de Dios y la promesa de Dios a través de este medio que Dios nos ha permitido entrar. La palabra de Dios dice aquí: me seréis testigos. Y me llama la atención de que nuestro Señor Jesucristo dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. Muchas veces pensamos que el Espíritu de Dios está tan lejos de nosotros, o pensamos que Él de repente valga la redundancia, no está tan cercano, o no quiere una relación con nosotros, o lo conocemos de una manera muy lejana. Pero déjame decirte que una vez que Jesús ascendió, el que ahora está en este momento con nosotros es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, que ahora no vive en templos nada más, no vive en iglesias, en edificios, sino que ahora vive dentro del corazón de cada persona que le dice: entra en mi vida, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Eso es maravilloso, porque Jesús en su tiempo estuvo limitado a ciertas localidades, a ciertos lugares, porque en cuerpo físico solamente podía estar en un lugar a la vez. Pero ahora, cuando el Espíritu de Dios vino en Pentecostés, todos podemos tener esa presencia de Dios dentro de nosotros, y Él es el que hace posible esa transformación, ese poder y esa gracia que Él nos ha dado para llevar a cabo todo lo que compete en su reino y predicar el evangelio. Y aquí en esta tarde Dios nos está hablando de que Él nos, cuando venga ese Espíritu que ya llegó, nos va a ser testigos. ¿Qué es testigos? ¿Testigos de qué? Un testigo es alguien que presenció, es alguien que vio, es alguien que palpó, es alguien que no le contaron la historia, sino que lo pudo ver y lo pudo palpar, pudo experimentarlo. Y cuando el Espíritu de Dios llega a nuestras vidas, hay muchas cosas que nosotros podemos experimentar. Hay experiencias, hay milagros, hay sanidades, hay cumplimiento de promesas, hay oraciones contestadas, que lo vemos hecho una realidad en nuestras vidas. En mi caso y en el caso tuyo, todos los días debemos dar gracias a Dios por un día más de vida. Muchas veces esperamos un milagro grandioso, tan grande, que de repente hasta las cosas más sencillas no lo vemos como un milagro de Dios, que es el que tú estés vivo hoy, el que estés en casa, el que estés rodeado de amigos, de familiares. Eso también es un milagro. Eso también es parte de las bondades de Dios, de las cuales somos testigos. Nosotros palpamos todos los días esa bendición de poder contar con gente alrededor nuestro que nos ama, amigos y aún nuestros enemigos. Gracias a Dios por ellos también, porque cumplen un propósito dentro de nuestra vida. ¿Voy a ser testigo de qué? Voy a ser testigo de esas obras que el Señor hace en mi vida y en la vida de los demás. En Mateo 28, del versículo 18 en adelante, Jesús, cuando todavía estaba aquí en la tierra, Él dijo: vayan y hagan discípulos a las naciones, enséñenles, acá lo tengo anotado, dice: vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer
todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hay un mandato que nosotros como hijo de Dios hemos recibido. Y creo que en este tiempo, y bueno, después de que Jesús partió, solo es posible que lo hagamos a través del poder del Espíritu Santo, a través de la capacidad del Espíritu Santo, de la gracia del Espíritu Santo que está dentro de nosotros y que nos abre puertas para que otras personas puedan escucharnos, podamos hallar gracia a sus oídos y ellos puedan escuchar el mensaje. Y no solo escuchar, pero también con nuestras obras poder predicar el evangelio. Muchas personas dicen, ya, ¿por qué no predicamos el evangelio sin palabras? Hay acciones que predican del amor de Dios. Tu vida misma, a través de la obra del Espíritu Santo que ahora vive dentro de ti, es un portavoz del mensaje del amor de Dios a los demás. Y en este tiempo, ¿cuánto necesitamos que Dios se manifieste a nuestro hogar, a nuestras vidas? Un abrazo, un texto, una llamada, un mensaje. Quizás no nos podemos conectar físicamente, pero el estar allí, el importarnos, el que cada momento podamos estar conectados con nuestro prójimo. Eso es una bondad de Dios. Eso es una capacidad de empatía, de amor de Dios que solo el Espíritu Santo puede hacer, más allá de nuestras propias capacidades humanas. Hay un ejemplo que me llama la atención en el libro de Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 12. Cuando leo este relato de Pedro y Juan, que están ante el concilio, y hay muchos, llamémosle adversarios, que están pidiéndole cuentas, que están acosándolos, que están hablando de ellos para que, tratando de atemorizarlos para que no prediquen de Jesús. Este era el momento en que Pedro y Juan estaban predicando acerca de la resurrección de Jesucristo. Y mira lo que dice del versículo 12, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Mira, hay algo que me llama mucho la atención en este pasaje, es de que el Espíritu de Dios, a través de Pedro y Juan, pudo hacer algo tan maravilloso, que es ir más allá de sus capacidades humanas. Por algo en la Biblia quedó escrito que ellos eran hombres sin letras, que no eran letrados o que eran del vulgo. Eso nos llama mucho la atención, porque muchas veces nosotros nos creemos incapaces o no tenemos mucho conocimiento para poder testificar de Jesús. Mas sin embargo, quedó plasmado en esta porción de la palabra que a través del poder del Espíritu Santo Él puede empoderarte, puede darte la palabra, puede darte la gracia para que tú puedas llegar a los oídos de otras personas. Y no solamente que te den apertura de escuchar su palabra, sino que de presenciar. Y ahí vamos a esa palabra que estuvimos hablando, ser testigos. Había una obra que ellos no podían negar. Había un milagro que había ocurrido que ellos no podían negar por mucho conocimiento humano que tuvieran. Y era la sanidad de esa persona que estaba ahí. Y así en tu vida y en mi vida hay cosas, hay milagros, hay bondades a diario que la gente no puede negar que viene de la mano de Dios. Yo no le doy crédito a la suerte, no le doy crédito a las coincidencias. Nosotros creemos que el dueño de nuestra vida y el que nos lleva cada día es Dios, y al único que daremos gloria, al único que daremos alabanza y le daremos crédito por las bondades que vivimos, por las bendiciones que disfrutamos, por los milagros de sanidad, de libertad, de cualquier
especie o de cualquier experiencia que tú puedas tener, al único que le puedes dar gloria es a Dios, a Jesús. Tú le tienes que dar ese crédito a Él. Y hay algo que la gente no va a poder negar, y es eso, que a ti nadie te lo ha contado, sino que tú eres testigo, testigo, has palpado, has visto, no lo has oído nada más. La sanidad de esa persona hacía que ellos no podían decir nada en contra. El versículo 18 dice: y llamándoles, ¿quiénes? Los que los estaban acusando, los que estaban intimidándolos, dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, respondiéndoles, le dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecerlos a vosotros o obedecer a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¡Wow! No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La presencia del Espíritu Santo en ti da a conocer a otros que tú caminas con Jesús, que hay cosas dentro de ti, hay experiencias y milagros que te dan a conocer que Jesús anda contigo, que hay alguien más que está haciendo esa obra dentro de ti. La presencia del Espíritu Santo te capacita a lo que humanamente no pudieras hacer, como lo hizo con Pedro y Juan. También te da valentía, valentía para estar firme en lo que Dios considera justo. Si te das cuenta, Pedro y Juan empezaron a decir: ¿acaso es justo? Ok, mediten ustedes qué es justo, que seamos obedientes a ustedes o a Dios. Y esa es una verdad que hoy en día debemos afirmarnos, pararnos firmes en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, y no claudicar, no tirar la toalla ni cansarnos en obedecer a Dios por mucha presión o social o mucha presión en tu círculo de familia o de amistades que tratan de intimidar a que no puedas confesar tu fe, compartir tu fe. Tienes que estar parado en firme en que hay que obedecer más a Dios que a los hombres. Amén. Un discípulo de Jesús tiene bien claro eso. Un hijo de Dios tiene bien claro eso. Y la presencia de Dios también te da una voz. El Espíritu de Dios te da una voz. Una voz que no vas a poder parar de decir, como dice Juan y Pedro. No podemos parar de dejar de decir lo que vemos y oímos. Lo que vemos y oímos. Porque Dios no solamente está plasmado en una Biblia y en palabras con un conocimiento histórico. Hay obras que Dios hace todos los días, en la cual tienes que prestar tus oídos y también darle apertura a aquellas personas para que te cuenten testimonios vivos de transformación, en milagros del hogar, en sanidades, en libertad, de restauración en los matrimonios, en las parejas, etcétera, etcétera. Nosotros como creyentes creemos eso y sabemos que a medida que le damos disposición a Dios para que trabaje en nosotros, Él lo hace, porque Él respalda su palabra. Él no respalda nuestros anhelos o nuestros caprichos. Él obra de acuerdo a su palabra. Qué lindo que la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, pueda hacer eso en tu vida. Nos puede hacer capaces más allá de nuestras propias capacidades humanas. El resultado de un encuentro personal siempre, siempre va a traer un testimonio. El resultado de tus experiencias con el Espíritu Santo siempre traerá un testimonio, una obra la cual tú puedes contar. Me llama la atención en el libro de Juan, en el capítulo 4:39,
Si estás con tu Biblia ahí, búscalo. Es la historia de una mujer que vivía en Samaria, la mujer samaritana, que tuvo un encuentro con Jesús en un día cualquiera. Me llama eso la atención, de que muchas veces pensamos que para tener una experiencia con Dios o poder accesar a un milagro de Dios o a su bondad, tenemos que estar o en el templo, o tenemos que estar en la iglesia. No, cuando tú estás en casa, cuando vas de camino, como la samaritana estaba sacando agua de un pozo, estaba haciendo sus actividades diarias. Cuando salgas a correr, cuando salgas en tu vecindario o en el trabajo, puedes tú accesar a esa experiencia con Dios. Esta experiencia que la mujer samaritana tuvo con Jesús impactó tanto su vida, la cambió, la liberó, porque Jesús tocó un tema muy específico de su vida, de algo que nadie más sabía. Y la mujer dijo: oiga, ¿usted es un profeta? ¿Por qué me dice esas cosas? Y eso es lo maravilloso de Jesús, que cuando tú honestamente hablas con Él, Él puede hablar a tu corazón de cosas que nadie más sabe y tratar contigo de cosas que nadie más te diría quizás. Y Él, con su gran amor, con gracia, con empatía, con misericordia, puede tratar con esas cosas de tu vida que a veces hasta nos da vergüenza contarlas quizás. Esta mujer fue confrontada, pero en amor. Dios le revela en ese momento la verdad de que ella necesita un agua que es superior a lo que ha estado viviendo durante toda su vida. Pero hablando de testigos, me llama la atención y quiero que lo notes. Juan 4:39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron, está hablando acerca de Jesús, le rogaron que se quedase con ellos, y él se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos por la palabra de él, de Jesús. Pero el 42, mira lo que dice: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Wow! Hay un momento, amados, amigos, familia, que quizás vas a empezar a creer y fortalecer tu fe por la palabra de otros, ¿cierto? Por el testimonio de lo que otros te van contando en tu vida, y tú dices: ¡wow, qué lindo! Me gusta escuchar lo que Dios hace contigo. Pero va a llegar un momento donde el mismo Dios que quiere tener una relación personal contigo se va a manifestar a ti personalmente, y entonces cuando desarrollas ese andar, esa relación personal de día a día, de padre, hijo, de amigo, tú vas a poder experimentar en carne propia experiencias, milagros, sanidades, todo lo que Dios puede hacer en tu vida. Y de repente vas a voltear a aquel que te cuente y decirle: hey, ya no solamente creo por tus dichos, sino que yo mismo he podido ver, he podido palpar y he podido oír a Dios. ¡Qué lindo! Eso merece un aplauso, ¿cierto? Eso merece un gloria a Dios, eso merece wow. El Dios nuestro quiere relacionarse contigo, quiere que tener una relación personal, ¿sí? Para poder probar, para poder hacerte ver cuánto te ama y cuántas bondades pueden manifestarse a tu vida. Me llama eso la atención, de que estos samaritanos le dijeron: ya no solamente creemos en tus dichos, mujer, sino que ahora podemos ver, podemos palpar y podemos oírlo de Él mismo. Ahora mi fe ya no solamente se basa en lo que me cuentan, en lo que está en YouTube, no, sino que yo ahora tengo una relación personal, ¿sí? Y eso es lo que Dios
ha permitido que suceda en este tiempo de pandemia. Quizás muchos estuvimos acostumbrados a una iglesia, a que alguien más nos dé la palabra, a que conozcamos a Dios a través de las prédicas, de lo que los pastores, los líderes espirituales nos den, a través de YouTube, no sé, cualquier otro medio. Pero en realidad Dios quiere lo que estos samaritanos dijeron: ya no solamente quiero oír por los dichos de los demás, yo quiero experimentar, yo quiero oír por mí misma, que Dios me hable, que Dios obre en mi vida y yo poder tener un testimonio de poder y poder predicar a otros acerca de este maravilloso Dios. Amén. Nosotros mismos podemos oír a Dios. Y ese momento donde nos deslizamos o nos despegamos de los dichos de alguien más es poderoso. Dios quiere que tú tengas tus propias experiencias y seas un testigo fiel de las obras de Dios. El Espíritu Santo hace eso y también nos da propósito a nuestras vidas. El Espíritu de Dios nos da propósito a nuestras vidas. Mira lo que dice en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Acá hay otra experiencia del Espíritu Santo que se manifiesta a Pablo y a Silas en la cárcel. Estuvimos meditando acerca de este hecho hace unas semanas atrás y vimos que un de repente el Espíritu de Dios vino a esta cárcel y entonces ellos quedaron libres. Y la palabra de Dios habla ahí que todos los que estaban ahí, empezando desde el carcelero, empezaron a preguntar: Pablo, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Y Pablo les dice: cree en el Señor Jesucristo y tu casa será salvo. El mensaje no ha cambiado, amados, amigos, familia. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa será salvo. Mira la instrucción, no te dice empieza a ir a la iglesia, empieza a diezmar o empieza a ofrendar. No, 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 cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Por ahí se empieza. Empezar a creer en las palabras de Jesús, empezar a creer en quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Cree en el Señor Jesucristo. Oh, nosotros hoy en día debemos accionar el clamor de Dios, que es ser testigos. Y el Espíritu de Dios hoy nos quiere decir, amigo, hermano, que si tú has experimentado una bondad de Dios, no te puedes quedar callado. Tienes que ser testigo, tienes que atestiguar, tienes que testificar, porque el Espíritu de Dios te hace capaz de hacerlo. Tienes que contarle a otro de esas maravillas. Hey, hoy me desperté con vida, gracias a Dios. Hoy tengo, no me falta comida, no me falta lo que necesito, gracias a Dios. Tenemos el trabajo, tenemos provisión, gracias a Dios. Hoy podemos ser testigos de esa bondad. Hoy podemos testificar de que todo lo que somos y tenemos viene de Dios. Nosotros que somos hijos de Dios no podemos callar las obras de Dios. Y el Espíritu Santo vino a darnos una misión. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. Estamos siendo llamados a ser discípulos, amados, a poder predicar el Evangelio, no a vivir una vida cómoda. Ahora yo creo en Jesús y ya, solamente yo. No, hay que ir. Otros más necesitan conocer la verdad, porque el conocer la verdad los va a librar del engaño que se pueda avecinar en el futuro. Romanos 10:3 nos habla y dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y dice: pero ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie quien les predique? Esa es nuestra tarea, y en esta tarde yo quiero animarte a través del Espíritu Santo que seas un portador de la verdad y del Evangelio. Que seas tú hablando a otros en tu trabajo, en la escuela, que seas modelando en tu vida a ese Dios que vive dentro de ti. Por los frutos los conocerán. Así que en esta tarde yo te animo a que tú busques una relación personal con Dios, que ya no te dejes solamente guiar por los testimonios de alguien más, que llegues el momento en que Dios se revele tanto a tu vida que tú puedas decir: ah,
ya no solo por tus dichos, sino que yo mismo he podido experimentar las obras de Dios. Así que yo quiero orar con todos los que estamos aquí y quiero orar contigo en tu casa para que Dios te haga ese vocero a través de su espíritu para que puedas predicar el evangelio. Padre amado, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que viene con un propósito siempre. Y te pedimos que la iglesia de Cristo, los hijos de Dios, los que creen en Dios, se puedan levantar en esta temporada más que antes y predicar tu evangelio de verdad. Ser portadores de tu amor con acciones y con palabras. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú estás allí con mis amados amigos, hermanos, y estás aquí con nosotros. Y esa obra la haces solamente a través de tu Espíritu. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, gracias por darnos esta apertura a tu casa, a tu hogar. Espero que la palabra de hoy te haya edificado, pueda haber nutrido tu espíritu. Y recuerda, tienes una misión, tienes un propósito. Tú fuiste creado para reflejar y llevar el mensaje de Dios con tus palabras y con tu vida. Así que gracias en esta tarde, gracias a Dios por haber estado conectado. Nos vemos el domingo a la 1 de la tarde. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. This is our life.